de killer, tío. Esto no debería estar en el juego, de verdad. Sí, me amarga. Ya. Hija de puta, se va el segundo juego ya. O sea, sí, con... ¡Oh, muy bien! No quiero saber nada de vosotros, hijos de puta. Yo no he sido. Vaya, Vale. No, sí he sido yo. Ah, sí, tú. Sí. La muerte me espera. Conmigo, ven. ¡Y va, mierda! Me voy. ¿Te curo o me voy? No, no, no. ¿Cómo vas a...? Iván, hijo de puta. No. ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo estás, Vlad? Soy muy tonto. Yo. Si me lo echan en la cara, pues tendré que mirar para otro lado, ¿no? Ah, vale. He dicho, coño, que feo. Mejor me suicido. Buenas gente, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Espero que bien, buenas tardes, Sui. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien, todo correcto? Hola, Skadi, ¿cómo estás, guapetona? A ver, necesito conejillos de indias. soy y es que os necesito a vosotros. Ya sabéis, siempre os necesito. Ya sabéis. Y me preguntaréis, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh, estás jugando al Zelda, Sui. ¿Y qué tal te está pareciendo? 10 años por lo menos, sí, sí. Mínimo. Ay, me ha dado la tos y todo. Eso a uno no lo cata hace mucho tiempo. A ver, chicos, os necesito porque quiero hacer una prueba. Me muero, me muero. Quiero hacer una prueba de emitir en TikTok al mismo tiempo. Tiene puntos buenos y puntos malos. Bueno, ahora me cuentas. Vamos a hacer esto y luego... No sé, ¿tenéis TikTok, por cierto? Mierda. Buen momento para hacértelo. Joder, vaya dos. Ay, perdón. Ya espero ir a por agua. A ver, el tema es que quiero comprobar si... Uy, ¿y cómo paso el link yo de eso? No tengo ni idea. ¿Cómo paso el link? Te lo puedo pasar por... Vamos a ver. Por... ¿Te puedo pasar? A ver. No sé. A ver, voy a mirar un segundo. Si me meto yo en un directo cualquiera, si lo puedo compartir. A ver, alguien que esté en directo, por ejemplo, este. Más. Vale, te lo voy a mandar por WhatsApp. Ahí sí lo puedes ver, Skadi. Es el primero que he visto. No sé por qué la foto es una señora en bikini. Está como jugando a Resident Evil, creo. Ay, coño, lo he cerrado. Espérate, tengo tantas cosas en la cabeza ahora mismo. A ver, Skadi. Vale, si yo le doy, me meto y lo estoy viendo. Está jugando a Resident Evil 3. No tiene cámara. No. Sui. Espera, te lo paso a ti también, Sui. Ah, necesitas la app. Qué putada. No hace falta que os lo hagáis, en serio, no lo hagáis, no, o sea... esto veremos si funciona o no en algún momento. Ah, no carga. Uf, es que me da un poco de miedito así, sin tener referencias. Y no sé si... Porque Faleris creo que está en directo también. No, pues yo le voy a dar y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Ah, pues si haces el favor. Sí, ese bikini. Que no tiene cámara. No sé por qué es una señora en bikini. ¿A vosotros os sale la señora en bikini? A ver, es que yo lo que quiero es... Me pongo en TikTok y me pongo en mi perfil. Veré si estoy en directo o no, ¿no? Es que no sé cómo funciona esto. Claro, sale la foto, no sé... Vale. Vale, avísame cuando te diga algo, Chess. verdad es que como que me da un poco de corte. No sé por qué, porque me veis en Twitch, pero no sé, me da un poco de corte. Todavía no le he dado, ¿eh? Ah, vale. Pues entonces le doy a emitir y a ver qué pasa. ¿Vale? Cruzar los dedos. Que no me explote el ordenador, por favor. Que eso es muy importante también. También estoy en bikini, sí. ¡No me deja! No entiendo. Me dice que para poder hacer un live necesito hacer no sé qué cosas. No me deja. Dice haber emitido un live durante más de 25 minutos al menos una vez en los últimos 180 días. Pero si no me deja emitir el live, ¿estamos tontos o qué? ¿Cómo voy a emitir un live si no me deja emitir live? ¡Hola, Saimuz! ¿Cómo estás? Exacto, si se queda en negro esto, ¿sabéis qué es? Lo tendré que hacer desde el móvil. ¿Desde aquí? No, es que tampoco puedo hacerlo desde aquí. Mirar. A ver. Ah, pues sí, desde aquí sí puedo. O sea, desde el móvil puedo hacer un directo. Hostia puta, o sea, tiene que ser desde ahí. Vale, pues sabiendo esto, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar esto. Vale. Vale, a lo mejor pasan cosas raras en el directo, ¿eh? No os preocupéis. Es lo que tiene probar cosas nuevas. Yo que me había currado un... Vale, habéis dejado de oír el juego, ¿verdad? Pero lo vais a oír ahora. Vale, en teoría lo estáis oyendo, ¿verdad? Pues sí, eso parece, Skadi. ¿No se oye? Es que justo se ha empezado la música. A lo mejor ha sido por eso, ha coincidido. A ver, aquí sí me está dando volumen, ¿eh? En TikTok, Saimud. Pero no he podido. Se hubiera visto a la señora en bikini. ¿En serio? Joder. Se oye, ¿no? ¿Te has enterado de lo de las visiones? Sí, la próxima vez que esté de permiso iré a la arboleda. Vale, me lo confirmáis. Sí se oye, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, pues lo intentaré de otra manera. La gente lo que hace, de manera muy cutre, es poner el móvil mirando la pantalla. Haré eso. Me tendré que poner así con el móvil, mirando la pantalla. ¿O puedo poner el móvil mirando a OBS y así entra todo? Sí, Saimuz. A ver yo, ¿qué estaba haciendo, señores? Que todo esto... A ver, contratos... De rescate. Cumple los contratos. ¿What? ¿What? Cumple los contratos. Contratista de rescate. Pero... Los sacadores son con pito para crear una armadura capaz de resistir. O sea que sí que tengo que ir para allá. Vale, vale. Y me sale un 1. Vale, voy un momento ahí y luego voy para arriba. Como aquí tengo hoguerita. ¿Vale? ¿Dónde está la hoguera? Aquí. Bueno, ¿y qué tal vuestra semana, chicos? ¿Qué os contáis? Yo aquí intentando hacer directos en TikTok y no me salen. Los comentarios, lo bueno es que igual os ponen en la misma clase y os podéis copiar los deberes, qué cabrones. Juegardo, juegardo. Habla. Aloy, ¿ha habido suerte con las piezas de rodador? Estoy en ello. ¿Cómo? Estoy en ello. Dios. Tengo que marcharme. Te avisaré cuando tenga tus piezas. A darle duro, Simon. Necesito unas piezas de rodador. De rodador nocturno. A ver, entonces vamos a... A ver, tenemos misión a nivel 15, nivel 15... De nivel 8 que no... Se quedan ahí. Estos se quedan como bugueados. Y estos son muy altos ya. Nivel 22. Vale, vamos a hacer de nivel 15. Una tribu rota. Vamos a ver dónde está en el mapa. Hay que volver para atrás. Una tribu rota. Habla con el veterano de Ecopetreo. ¿Petreo? Petreo. Salud, Valdía. Ahora que empezaba a cogerle el gusto a este... Vale, vamos. Me ha saludado por privado. Ahora lo miro. Oye, no vamos mal, ¿no? En el Horizon este. Horizon. ¿Me has saludado por privado? No me sale. Es un vicio el TikTok, os lo digo, ¿eh? Ah, tengo que ir hacia allá. Vale. Cojo, cojo. Aquí. No, 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 Sui, que al final no podía. El Sui se ha quedado impactado con lo de la embarazada. Claro, no se ha enterado de la movida. Hola. Es una suerte. No, yo me hubiera quedado impactado también, ¿eh? Me llamo Jax. Hola, Jax. Una escuadra Tenak se ha refugiado en esa cueva. Tienen problemas. Hay al menos un herido. Vengo a ofrecer mi ayuda. Pero para los Tenak algo así puede verse como una afrenta. Por mucho que lo necesiten. ¿Quieres acompañarme? Te he visto hablar ante el coro y sé que eres muy persuasivo. ¿Quieres acompañarme? Y si las cosas se tuercen, me defenderé mejor si cuento con tu lanza. Haré lo que pueda. Vosotros. Bueno. Socorra se llama. Retiraos o morid. Tranquila, Águila. No vengo a verter sangre. Solo a hablar. ¿La señal de parlamentar? Dejadnos pasar y hablemos. No es mal comienzo. Pues es que no me dejas subir porque antes de poder emitir desde el PC tienes que emitir desde el ordenador 25 minutos o algo así. Pues... ¿No estáis un poco lejos del desierto? ¿Se ha quedado ciego? Vaya, no se te escapa una. Estaban jugando la gañita ciega. El entrenamiento no ha salido bien. Si queréis, os ayudamos. ¿Cómo es que un Utaru sabe de nuestra misión? También sabe cómo solicitar parlamento. No es Utaru. Ni Tenak. Ha de ser un veterano. ¿Un veterano? Pensé que ya no quedaban. No necesitamos la ayuda de un granjero demacrado. Viendo el percal, podía haberme mentido. Sí. Hermana, parece que quiere ayudarnos. O sea, son corre y socorra. Los hermanos, corre y socorra. ¿Qué tenemos que perder? A ver. Veterano. ¿Qué significa ser veterano? Nací Tenak, pero me ofrecieron a la Sutaru como tributo. ¿Tributo? En tiempos de abundancia, cada año los Sutaru ofrecían comida a los Tenak para que reinase la paz. Con el tiempo, pasaron a intercambiarse personas. Los Tenak necesitaban jóvenes para sus batallas entre clanes. Y los Sutaru, soldados veteranos que entrenaran a los de Cantollano. Yo fui uno de ellos. Tú lo has dicho, lo fuiste. Ya fuiste. Pues que mi lanza aún os sirva, joven guerrera. Vale, misión de entrenamiento. ¿Una misión de entrenamiento? Una cacería. La última prueba que una joven escuadra ha de afrontar. Todo iba según el plan. Vimos a un Garriraptor y lo atacamos, pero cayó en una piara de colmilludos. Uno cargó contra Corre, pero lo esquivó a tiempo y le asestó un golpe al pasar. Le di a un depósito con ácido, que me saltó y me quemó los ojos. Es una herida horrible. Debí haberme adelantado para encontrar la piara. No, yo tenía que haberlo visto. Pues vaya. A ver, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué necesitas? Suministros. Carne seca, munición, armas, equipo de acampada... Son muchas provisiones para volver al desierto. Lo que necesitamos está en Fluvigía. Allí hay un gran botín de la vejación, echándose a perder. ¿La vejación? Cuando hicimos retroceder a los Karja a luz baldía, quisimos que los cernícalos lo sintieran, que les doliera. Kenirra abatió a los Karja que huían desde lo alto de Fluvigía y su escuadra reunió todo el botín. Ahora todo está allí, esperándonos. Máquinas letales patrullan por ese lugar. Además, las ruinas se van a derrumbar. ¿Crees que unas máquinas y unos escombros frenarían a la escuadra Águila? Porque son tan chulos todos. Sí, vuestras heridas. Demasiado chulos. Mejor si Jax y yo cogemos las provisiones. La misión es nuestra. No pienso endilgársela a unos... Bien. Vente. Vale. Vosotros tres, montad guardia. Ya el Sui no sale de TikTok. Ha entrado ahí. Cuídate, hermana. Vale, vamos. Hola, Sergi. ¿Cómo estás? No sé que eres crack. Las ruinas están por aquí. Eran de fútbol. En cuanto recuperemos los suministros, todo saldrá bien. Si tú lo dices. ¿Qué quieres decir con eso? Guay, hay gente, tú. Tu hermano no está para... Esto no te incumbe, granjero. Si tú lo dices. Deja de decir eso. Calmaos. Eso digo yo. Queremos ayudar. Si tú lo dices. Eso es verdad, Seimuth. Es verdad, no había caído en eso. Tendremos que atajar por el río para evitar el campamento de forasteros. Invasores. En estas tierras son forasteros, como tú, Águila. ¡Oh! ¿Ocurre algo? Odio mojarme. Dura como un demoledor. Te he oído. Te digo yo que es que son como todos super bordes, ¿no? En este juego. Incluso Aloy es borde. Vamos, venga. Hemos llegado. La entrada debería estar bajo ese arco. ¿Entrada? ¿Qué arco? Ah, vale. Interesante. Que te reviento un pájaro. Ah, toma por culo. Para quedarnos con chiquitas. Hostia. ¡Ah! Coño. Eso no me lo esperaba, tú. La que podía caer en otro sitio también, ¿no? Coño. Vete, quito. Fallado. Joder. Lo habría hecho mucho mejor si no hubiera tenido que cubrirte, carcamal. Ya les daré uso más pronto que tarde. Vale, aquí. Sabía que hemos como bugueado el ruido, ¿no? A ver, aquí hay... Sí, ¿verdad? Estaba ahí como la flecha clavándose. En este ritmo puedes dar media vuelta. Más que por mis ancianos huesos, preocúpate por tu brazo izquierdo. Estoy bien. Soy Socorra de la escuadra Águila. No siento dolor. No siento dolor. ¡Ay! ¿Qué tripa se te ha roto? ¡Hay gachas! Ya falta. Veo que el granjero no ha perdido su espíritu guerrero. Deberían estar ahí arriba. Ya subo yo. Es demasiado alta. ¿Qué es una subida mortal para un águila? ¿Qué estás insinuando, Carcamal? Basta. Soy buena escaladora. Cogeré provisiones. Ven, comprobemos si estas máquinas tienen piezas de valor. Quizás así aprendas algo. ¿Qué sabrá un granjero de conseguir materiales? Tengo semanas de experiencia, a diferencia de tu corta existencia. En serio, no nos aguantaría, ¿eh? Tengo que buscar una entrada a las ruinas. A ver, lo primero es investigar las ruinas. A ver, ¿dónde estoy a todo esto? Varios interrogantes. Vale, arriba hay cosas. Es que estoy pensando que si hago directos desde el móvil, ¿cómo pilla el audio del móvil? Claro. O sea, tenía que hacer directos de otras cosas, haciendo el mongi, o yo qué sé. Parece una especie de sótano. Tengo que ver cómo subo. Y cuando haga los 25 minutos, entonces ya podré hacer directos normales. Vaya toalla. Vale, a ver. ¿No me dejo nada? Panel de ventilación. ¿Eh? ¿Está como aquí? Bajo tierra. Hola, mi Yenu preciosa, ¿cómo estás? Puedo hacer vlogs, sí. Contando mi vida. Así por lo menos hago honor al nombre del canal, de KarVlogs. Vale, el alijo de suministros debería estar en lo alto de la torre. Está aquí, dame besitos aquí. Pero ¿cómo llego arriba? Chica, yo que sé cómo llegas arriba. Mira, ahí hay para romper. Podría aprovecharme de eso. Enredaderas de una flor de metal. Aunque ¿de una flor de metal? La subida. No, estamos pensando en cómo se tendrán que hacer los directos. Hostia, ¿cómo llego ahí? No llego ni de coña. Tiene que ser... Vale, ya sé cómo. El tema es ahora cómo subo ahí. ¿Aquí puedo entrar? Veamos qué tenemos por aquí. Hay una caja en esa sala. Podría servirme si logro sacarla. La música como que no corresponde mucho a lo que está pasando, ¿no? O sea, es como súper épica. ¿La puedo enganchar ahí? Y sí. A ver, tengo que apuntar. Ah, vale. Vale, antes que nada, vamos por aquí. Este no es el alijo. Vale, es de aquí. No. Seguiré mirando. ¡Ah! Me choqué, güey. Vale, entonces tiene que ser desde... ¿Hola? Tiene que ser desde arriba, desde más arriba. Sube, Aloy. O desde aquí, claro. Menuda ráfaga. ¿Menuda ráfaga? ¿Y estamos hablando, Aloy? Ahí, ahí, vale. Vale, cogemos esto. Y tenemos aquí una caja. Ah, pues a lo mejor con la caja hubiera llegado. Lo que pasa es que yo soy muy bruto. Coge caja. Claro, con esto llego ahí. Es aquello, tú. ¿No les hace nada? Vale. ¿Se han hecho amigos? Ahí no hay nada. Vale. Es pequeño. No puede ser el alijo que buscaba Socorra. ¡Ah! ¡Tus muertos! Me he caído solo por mirar. No. Me ha podido el cotilleo, tío. A la vuelta. Pero... ¿ah? Vale, vale, menos mal que voy rápido. ¿Estas flores cuándo las voy a poder desactivar o no sé, diga? Vale, tenemos ahí eso, que tampoco sé cómo llegar ahí. Ah, por arriba. Desde aquí. No son las provisiones de Socorro. Joder. Socorro, la mierda de provisiones que me has pedido, hija. Era esto, ¿no? A ver, entonces entiendo que puedo romper esto. Sí. Por aquí. Cuidado. Sí, ¿no? Es que es una pasada. Es una pasada como se ve. Vale, bajamos escalerilla. Ahí hay algo. Y lo fluido que va, ¿eh? ¡Oh! ¡Tus muertos, Aloy! Me cago en tus muertos. Menos mal que he puesto la escalerilla. Saltas por donde te da la gana a veces, hija. Cabrón con la Aloy. En el fondo he sido yo. No hay nada más por aquí. ¿Eh? No hay nada. Bueno. Más arriba. Madre de Dios. Esto es lo que quería la otra. Ole. ¿Estas son las provisiones? No les van a durar mucho. Si es que no se la puede dejar sola. Jax y Socorro están en apuros. Debo alcanzar. ¿Alcanzar? Que te calles. ¿Sale como una misión? Sí, aquí. Qué raro. Veo a Jax y Socorra. Iré allí y me encargaré de esas máquinas. Pero bueno. Buenísima. Bueno. Qué reventar le estoy dando, ¿no? Se murió. No, este. ¡Ayúdame! ¡Vale! Veré cómo está ya que socorra. Corre viento. Hecho. ¿Eh? 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 Aquí no se coge nada. Ahí. Y ya te digo, los combates me parecen súper divertidos. ¿Es Seymour? Están súper guay. Hay muchas cosas que hacer, que puedes ir en sigilo, puedes ir a por todas. Así se lucha, Águila. Aunque sería mejor que no hubieras provocado a esa cosa. ¿Qué has encontrado? Pues casi nada. Socorra, como mucho hay alimentos para un día y unas hierbas medicinales podridas. Tendría que haber más. Tanto como... Nunca tuvisteis intención de regresar, ¿verdad? ¿De qué hablas? Un Tenak ciego no puede luchar. Y si no puede luchar... Claro. ¿Los Tenak matarían a Corre por ser ciego? Se enfrenta al juicio contra la máquina. Dicen que es más digno así. Pero es una sentencia de muerte. Pues sí. Y vais a usar esas provisiones para vivir a la intemperie. Creí que sería un buen punto de partida. ¿Y no pueden quedarse en Cantollano? Cantollano tiene demasiadas bocas que alimentar. El coro no lo consentiría. Hay que volver. Me llevo de vuelta a la joven. Nos vemos en la cueva. Venga. Vale, voy a volver porque me da la sensación de que me daban cosas para hacer ahí. Bueno, claro, poner ruta bloqueada. Vale, entonces vamos aquí porque me sale nueva misión. Así que... De todas formas, sigo pensando que me faltan cosas para hacer aquí. Esto para matar a los estos. Marcaré este lugar con mi foco y volveré más. Alijo de objetos de valor. Y alijo, ¿ves? Es que quedan cosas. No sé dónde están. Bueno. Punto de agarre, no. Los veo ahora. ¿Vosotros los veis? Porque yo no los veo. Están aquí. ¿Cómo llego ahí? Ah, pues será con la planta esa, claro. No puedo llegar a ellos. Vale. Pues nada, hasta que no tenga la planta... Suavidad. Vale. Tengo que cruzar el río, vale. ¿Qué pasa? Esto es una mala idea. Ah, sí. Para la razón. Campamento Carria. Yo me quedaré aquí viéndote. Buenas. Me dijiste que eran los mejores excavadores. Y tú dijiste que habría artefactos a patadas. Encontré esto, ¿no? Es una bandeja. Por el sol, hombre. Ni los mejores artesanos de Meridian creerían algo tan simétrico. Simétrico. ¿Qué servirían en ella los antiguos? ¿Aperitivos? ¿Marisco? ¡Una bandeja! ¡Punto! ¿Tú quién eres? Rushabid. No reconocerías al sol ni aunque te diera en la cara. Es la redentora de Meridian, la que ve lo invisible. La que ve lo invisible. Has venido por ellas, ¿verdad? ¿Ellas? Las reliquias. El lago está lleno. Aquí pasó algo importante en la antigüedad. ¿Te importa si echo un ojo? A ver. Hay muchos datos. ¿Pedimos que venga un sanador? Se trate de lo que se trate, todo apunta a algo llamado sistema de cobertura móvil. Oh, ¿te refieres a algo para tapar la bandeja? No, más bien una tecnología útil en combate. ¿Dónde lo encontraste? La excavación. Que ahora está a rebosar de máquinas. Y si no se van mágicamente, ¡nos marcharemos! ¿No quieres saber lo que pasó aquí de verdad? Quizá aún podemos. Está así todo el rato, cogiendo el chisme. ¿Cómo encontras eso? ¿A este sitio en particular? Toda buena expedición empieza con un rumor. Cuando los Tenak echaron a nuestras fuerzas del oeste, los soldados que volvieron describieron este lago, uno lleno de señales de los antiguos. Supe nada más escuchar las historias, que en sus aguas habría muchos artefactos. Una promesa que no se ha hecho realidad, al menos todavía. Solo los pacientes llegan a disfrutar del sol cuando pasan las nubes. ¿Ah? Mira, eso es verdad. Lo que ha dicho. Hay muchas ruinas al este. ¿Por qué venís aquí en busca de artefactos? Ah, pues mientras mis colegas excavan en las ruinas de siempre, yo pretendo abrir nuevos caminos. Locuaz Gendas, el primer del oeste. Seré tan famoso como el gran escriba Aram. Tú no pareces tan optimista. Vendo artefactos a nobles, a poder ser trastos que sean más lujosos que una bandeja para marisco. A veces aburres. Alguien tiene que pagar estas expediciones y hasta ahora no hemos encontrado nada que cubra los gastos. Pero es que eso no es una bandeja. Es lo que es, pero no es una bandeja. ¿Así que os atacaron las máquinas en la excavación? Fue horrible. Cuando llegamos todo estaba tranquilo como una brisa. Yo vi un brillo en el agua y me metí. Era la bandeja. Me llamó tanto la atención que no vi cómo se acercaban las máquinas. Casi no salgo con vida. Yo estaba allí y la verdad es que saliste con bastante ventaja. Para ti es fácil decirlo, mirabas desde lejos. Esperaba que los Oseram se ocuparan de ellas. Pero no. Se supone que son los mejores excavadores de la conquista. Y lo único que hacen es quejarse por el plus de peligrosidad. ¡Ja! Ni en broma, a menos que encontremos algo que cubra lo que he invertido. Igual todos podemos conseguir algo. ¿Qué es esta excavación? Parece el mejor lugar para empezar a rastrear ese sistema de cobertura móvil. Quizás averigüe lo que pasó aquí. Ah, es un sistema de cobertura móvil. Arriba del lago. Ah, que no me había enterado. Sabía que no era una coincidencia que nos hubiéramos encontrado. La de historias que nos traerás cuando explores el lago con tu segunda visión. Solo la verdad, espero. El sol ha brillado hoy sobre nosotros. Ah, mira. ¿Cómo? O sea, imagínate, no me he enterado ni yo. Él tampoco. Ah, yo voy a ver primero eso, puedo robar cosas. Sin acritud, ¿eh? A ver. Eso que lo que es. Carta. Una carta... pergamino, una carta de casa. Braguf, llama de mi corazón. La forja no es lo mismo sin tu risa, pero sé que esto lo haces para encontrar las esquilas que necesitamos. La pequeña Erza... dice que deberíamos emplearlas para hacer una forja tan grande como el cielo. Le di una maza pequeña para que jugase a que fabricaba cosas, pero el Grunt se la quitó. Ya sabes lo que opina de las mujeres y la forja. Cuando fui a hablar con él, no se atrevió a decirme nada y recuperé la maza. Elgrun debería estar a otras cosas más importantes. La ciudad se ha vuelto a inundar y se han quemado tantos árboles en las forjas que las colinas se han quedado más lisas que una tabla. Ha habido deslizamiento de tierra e inundaciones por todo el valle. Según Bildka... Joder, qué nombre más difícil. Bildka. Deberíamos replantar los árboles porque afianzarán la tierra y nos darán madera en el futuro. Pero Elgrun dice que debemos invertir nuestro tiempo en construir muros de contención más altos. Es el edil, así que poco se puede hacer. Puede que los demás no escuchen a Bildka, pero aún, a regañadientes muchos empiezan a respetarla. Hizo una bomba para achicar agua que está siendo todo un éxito donde quiera que hay inundaciones de la conquista. Erza no se separa de ella y la cosa a preguntas. Espero que las tormentas no hayan afectado al campamento. Erza te echa muchísimo de menos. Mi llama arde con tu regreso. Burgrenda. Joder, Burgrenda. Joder, los padres se quedaron a gusto poniéndole el nombre a la señora. Burgrenda, por favor. Lo que faltaba. Es que es como engendro. Para seguir en este sitio carente de sol. ¿Cómo te llamas? Yo engendro. ¿Y tú? Burgrenda, por favor. Me ha dejado impactado el nombre. ¿Qué tengo que ir para allá? ¿Que sí? Burgrenda, por favor. Es que es como... Buah, chaval. Claro, no la podrán llamar así, la italiana. Burgrendilla. Como la llamarán, Grenda. El sistema de cobertura móvil. Burge. Burgi. Todo es mejor que Burgrenda. También te lo digo. Es por aquí. Sí. A mí que además me gusta leer todo. Pero bueno, difícil. Muy fácil, con la verdad por delante. Estábamos a punto de entrar. ¿Qué vas a decirles? Nos arreglaremos. Aprenderemos a vivir sin suministros. Será una vida difícil. Mejor que volver y dejar que maten a Corre. Debe de haber una alternativa. Pues yo no la veo. ¿A que lucho yo por él? ¿A que lucho? O algo así. ¿Qué? ¿Ya estamos surtidos? Una mierda lo que tengo. No había nada. Nos arreglaremos sin ellas. No dejaré que os muráis de hambre. Dejadme aquí. ¡No! Jax, dijiste que Cantoyano no puede alimentar más bocas, pero ¿y si solo...? Alimenta uno. No pienso abandonar a mi hermano. La socorra que se pone. Los demás podréis volver a casa. No se me ocurre otra solución. El coro no lo aprobará. Pero si respondo por el chico y comparto mi ración con él, los convencería. Si tal es la voluntad de Corre. ¡No! ¡No os vais a ir con él! ¡Qué pesado! ¿Corra? Creo que es la mejor opción. Aquí no soy más que un estorbo. Es lo que deseo. Déjame ir con él. Permiso concedido. Pero hermano, no voy a olvidarme de ti. Iré a verte a Cantoyano. Y ningún Wotenak podrá impedirlo. Pobre de aquel que lo intente. Es que es mejor que esté vivo y le pueda visitar, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Ah, que le dio una máquina que tenía ácido y le cayó el ácido en los ojos. Y a partir de entonces se le llama Daredevil. O Daredevil, como lo digo yo. Toma, guay, Daredevil. Madre de Dios. Ah, vale, es lo mismo de antes. F por los ojos, pues sí, la verdad. Que además es, yo creo que de los sentidos más importantes, la vista. Para los humanos, por lo menos. Medroviejo 15. Vale, 15 por aquí. Vale, vamos a Medro Viejo. Ahí está. Medro Viejo. Habla con el super... Ah, es verdad, tenemos que hablar con... Ah. A ver, hay hoguerita aquí. Vale, vamos a la hoguera. O sea, según salgo a la derecha. Sí. Ah, vale. Viaje y nos vamos a hablar con este señor que está aquí. Pero aquí a mi perro estirándose. Vale, a ver. Hostia, la vuelta que tengo que dar, ¿no? No. What? ¿Por aquí? Sí. Hola. Hola. No, 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 ya me estoy yendo. Ahora por aquí. Es un poco lío esto, eh. Por aquí. Bueno, que me dé la misión. Ah, es un rumor. Y pique. Estoy aquí. Ve con cuidado si te diriges al suroeste de Cantollano. ¿Por qué? Nos han informado de la presencia de rebeldes de NAC. Bueno. Nuestros exploradores aún están curándose. Lo tendré presente. ¿Algo más? Vaya mierda, rumor, creo guapa. Los Utaru podrían necesitar ayuda contra los rebeldes de NAC. Que camines siempre. Hola, de nuevo. ¿Por tierras qué? Ah, no. He hecho que camines siempre por tierras y se ha callado. Vale, creo que es por aquí. A ver. Chao. Ahora hacia la... hacia la K. El superviviente de la partida de caza. Hola, buenas tardes. Ven, he venido por la máquina de Medro Viejo. Ostras, no tiene brazo. Lo intentaré. ¿Te puedo hacer unas preguntas sobre ella? Yo te contaré lo que pueda. A ver, cuéntame qué ha ocurrido. Dime qué ocurrió, con detalle. Éramos 5. Cazábamos jabalíes para alimentar a la tribu, como habíamos hecho antes en tantas otras ocasiones. Es lo normal en Medro Viejo, que unas máquinas nos salieran al paso. Y como siempre, logramos abatirlas. Solo que esta vez, cuando acabamos, oímos un rugido. Calma. Vi un destello entre los árboles. Todo garras y cola. Se abrió paso a través de Cole, Irri y Zan. Y se los cargó. Se adelantó a por mí. Me golpeó en el hombro. Había mucha sangre. Una flecha de mi amigo Lao le acertó en el cuello y la distrajo. La bestia chilló y se volvió hacia él. Echó a correr y la máquina fue detrás. Ah, pues la mujer está viva todavía. Lo último que le oí gritar fue que huyera. Y eso hice. Cuando volví a Cantollano, fui consciente de lo que había hecho. Lo había abandonado. Vale, les crea la máquina. ¿Puedes contarme algo de la máquina que me pueda servir? Parecía un Garryraptor, pero era más fuerte. Muchísimo más. ¿Algo más? Su blindaje era más oscuro y emitía un raro brillo morado. Gracias. Ya veo a qué me enfrento. A lo mejor era un tocho de estos. Me voy. Tengo que irme. No luches con esa cosa. Bueno. Créeme, sé lo que hago. Le reviento. Si lo consigues, espero que la hagas pedazos. Mató a Lao, mi mejor amigo. Sí, voy a hacer un chiste un poco malo, pero... Vale, a ver, no puedo ir con viaje rápido, así que iremos por partes. Vamos primero a este, luego a este y luego subimos, ¿vale? Entonces, vamos a... Señora, quite. ¿Y esto? ¿Hablarás con alguien? Aloy, no sabía si vendrías. ¿Qué opinas de Canto Llano? No está mal. ¿Este quién es ahora? Sí. A este le liberamos, ¿no? Sí. Ten calma. Prometo no volver a alejarme. Aquí me necesitan. Algunos lo pasaron peor que yo con los Eclipse. Mucho peor. Haz lo que puedas por ellos, Jeff. Lo haré. No lo haré como tú, pero lo intentaré. O venga. Que la tierra florezca a tu paso. Por tenemos raciones para comerciar si las necesitas. Nah. ¿Todo listo? A ver. Desde aquí si me tiro o... Oye, a lo mejor llego, ¿eh? Hola. Muchas gracias, Simon, por esos beats. Y nada, que te vaya bien en el trabajo. Que no te sea muy duro, ¿vale? Y muchas gracias de nuevo. Chao. Adiós. Nos vemos mañana o cuando se pueda. Vale, esto es... Claro, vamos a lo mismo. No puedo acceder ahí todavía. Vamos a encender esta. ¿Por qué el musicote? ¿Qué está pasando? Ahí, vale. Muy bien, entonces. Toma por culo, la ha mandado, ¿eh? ¡Hala! ¡A que duele! ¡A que duele! ¡Ahí va! Hostia, que te tira fuego por el... Pues martillo, tú. Dios, siempre me dan primero. ¡Uh! ¿Y esa máquina de qué? Ah, vale, van a por ella. No veo. Muerto. Bueno. Ha matado a su compañera. Pero yo creo ese martillo. Un lingote de oro. A ver, por aquí. Ha matado. La máquina ha matado a. ¡Ha caído! Ole. ¿A mí? Y para mí. Ah, está ahí. Vale. Vale, entonces tengo que coger el camino de la izquierda ahora. Este. Vale. No, por aquí. ¿Estos son buenos o malos? Hola. Digo yo que serán buenos porque no me han dicho nada. Esto será Medro Viejo. Según Shael, atacaron a la partida cerca de aquí. Busca las bolsas de semillas de los cazadores. Bolsas de semillas de los... Y un Utar muerto en el claro. Será uno de los cazadores. Acabaré con las máquinas para coger la bolsa de semillas. Pero... Vale, tengo que ir por ahí, sí o sí, ¿no? ¿Ha visto? Aprovecharé para hacer acopio. A lo mejor siento que... No sé. Mira. No. Vale. Vale. Ahí hay otro. Ahí hay más cosas. Ole. Ole. Morado. Genial. Vale. Entiendo que... Esos. No. Ah, que tengo que matar a la máquina sí o sí. Yo pensé que eso era voluntario, tú. ¿Bien o no? Y a ese primero que está como despistado. Y se han enterado. Pues soy el espía más espiado de los espías, espiosos. Todo en sí. Ya no. Que antes hablo, antes. ¿Verdad? Vale. Ahora por la bolsa de semillas del cazador. Ah. Ya tengo la bolsa. Pero ¿qué hay de los cazadores? Y del garriraptor que los atacó. Debería buscar huellas con mi foco. Al hijo. El hijo. Allí, huellas de garriraptor. Pudo haber seguido a los otros cazadores y parece que se adentraron más en el bosque. Y ole. Vale. Otro cazador. El garriraptor los habrá alcanzado. Vale. Tengo la bolsa de semillas. Debería seguir el rastro del garriraptor. Pero... Uy. Me he quedado... Pero... Ahí, joder. Ah, por aquí. El tercer cazador. Bueno. Debería recoger su bolsa de semillas. El raptor lo atrapó y lo mató en el sitio. Al menos podré devolver su bolsa. Debo pararle los pies a esa máquina. No. Debería escanear en busca de huellas. Vale. Vale, 3 cazadores. Faltaría uno. ¿Dónde está? El garriraptor lo perseguiría. A ver. Ah, por aquí. Joder. ¿Y el tercero? ¿Dónde está? Está mi perro pidiéndome salir. Hay una especie de residuo. ¿Qué es lo que es? Es pegajoso, como la savia. No creo que sea del garriraptor. ¿Un arma nueva? ¿Cómo? ¿Será de un arma? Vamos. Parece que el garriraptor trepó por el risco. Le costó atrapar a Lao. Ahí. El risco está cubierto de marcas. La máquina habrá trepado con sus garras. Ah. Coño. Vamos. Ah, vale, es por aquí. Más residuos. ¿El residuo de qué? Porque yo no veo. Se le atascó la garra a la máquina. Eso la distrajo mientras el cazador huía. Ya oigo. Las huellas del Garriraptor acaban aquí. Tampoco hay rastro del último cazador. Pero ya me huelo porque esas máquinas vigilan la grieta esa del acantilado. Debería eliminarlas antes. Vale. ¿Qué porras es esto? No me ha visto. Voy a hacer como que no estoy. Pero está... Viene por mí, corre. Hostia. Ahora. Vale, la otra. Baja. Mierda. Bueno. Corre. Ah, se levanta. Vale, son al hielo. Uy. Cojones, un mono. No sé qué ha pasado ahí. Vale. Venga. Las máquinas rondaban esa grieta del risco. La investigaré. Me parece que Lao era ingenioso. ¿Ahí la otra? Sí. Vale, cojo esto. Cojo esto, me curo. Lao va a estar vivo. Hola, Lao. ¿Se han ido? Venga. No esperaba un rescate. Gracias, forastera. Busco al Garriraptor. ¿A dónde ha ido? Verás, aquí. Tranquilo, los hay peores. ¿Quién eres tú? Tú, quédate mientras retomo su rastro. Te aviso cuando sea. Ahí está. Yo me encargo del resto. Es un tocho. para matar cazadores. Entra. Vale, es... Otro. ¿Está la máquina? No la voy a conseguir alcanzar nunca este ritmo, pero bueno. Quizás me hubiera quedado quieto un rato. ¿Dónde está el otro? Hasta ahí. Ya llegó, ya llegó. Cuanto llegue se va a dar la vuelta, veréis. ¡Tasca la rasca! ¡Te cubro! Olé. Vamos. Se acabó. Es que vamos, ni un asalto. Lo logramos, dice el otro. Eres Lao, ¿no? Ben cree que estás muerto. Consiguió volver. Me tenía preocupado. Dijo que lo salvaste cuando provocaste al Garriraptor. Y él me salvó a mí al enviarte, así que... Porque habla tan bajito. Qué ganas de verle la cara cuando se entere de que sigo vivo. Entonces vuelve. Y gracias por el apoyo. Ayudó que distrajeras a la máquina. Pues toma, acéptala. Hombre. Fabricaré otra si la necesito, aunque espero no tener que hacerlo en una temporada. Me la meto en el culo. Bueno, no se la ha metido. Ah, que el culo es magnético ahora. Otro cazador que vuelve a casa. Solo queda devolver las bolsas de semillas. Ya tienes... Ya tienes disponible en tu inventario una munición que acumula el efecto adhesivo. ¿Ves? Se pega. Ataca los enemigos más veloces con adhesivo para acumular el estado de ralentización. Cuando lo consigas, la velocidad de movimiento del enemigo disminuirá, por lo que será más fácil seguirlo. Ah. Pero entonces, o sea... Entonces sabe que... No, que estoy ahí. O sea, no... No va a huir de mí. No sé si lo explico. Si yo estoy siguiendo a un animal sin que sepa que estoy ahí y le disparo el potingue ese, ya sabe que estoy ahí. Entonces, ¿para qué se lo tiro? Tenemos una misión aquí. Promontorio. Mira, vamos a ir aquí, que está cerca. Bueno, cerca. ¿Sabéis lo que quiero decir? Si estás en sigilo, no puedes disparar. ¿Qué es eso? Ole, dámelo todo. Por aquí. Que ven de lejos, ¿no? No puedo. Qué putada. Bueno, me voy a acercar. Vale. Y ahora el promontorio. A ver. Promontorio. Venga, vamos a hacerlo. Es que estamos aquí tan cerquita. No tengo aún los datos para sabotear esa máquina. Habrá que buscar más calderos. Le voy a reventar. ¡Puta! Ya estaría. Bueno, ahí ven nosotros. Todos a la vez, ¿no? Lo reviento, ¿eh? Eso es... Ay, Dios. Dejarme en paz. Os lo digo. Coño, le mato de una. ¿Qué está pasando? Vale. ¿De qué vas? ¡Juego en pleno vuelo, señores! Semillas de Calae. Empezaré por el puente. Entiendo, ¿por qué no me curo? Ahora. Ah, que me quedo ahí como que no... Vale. ¿Qué tengo que hacer? Investiga el puente. ¿Qué puente? ¿Esto es un puente? Que me rompo la rodilla. Vale. Ah, esto es un puente. Bueno, lo que queda de un puente. Serán de la partida de búsqueda. Espera. Que lo he visto desde ahí. Vale. Ah, vale, sí. Según vi, aquí estaba el instrumento de su mujer. La partida de búsqueda concluyó que el río arrastró el cuerpo de Calae. Pero si venía de allí, se habría quedado en el árbol. No creo que se cayera. Muchas gracias, Faleroncio, ¿cómo estás? Miraré en el promontorio. Gracias por esa raid. Bienvenido a las dos personitas que venís con él. ¿Qué tal todo? Parece que la partida de búsqueda siguió el sendero que pasa bajo el arco de piedra. Debe de llevar al promontorio. Te autopromocionas. No funciona. Es que no sé por qué tengo el chatbot. O sea, no, como que no me ha cargado bien. Es que si genero... A esa es suerte. No, no me va a dejar. No. Lo tengo como desconectado, ¿sabes? ¿Qué tal? Estabas jugando un juego como raro, ¿no? No me he enterado de lo que ha dicho la petarda esta. Ve al promontorio. El promontorio es esto. Esto. Ah, no, pero yo te he visto con uno que era Summoners no sé qué. No con ese. Ese. Ah, pues yo te he visto con ese, claro. Sí. Han sacado un MMO. ¿Y es gratis? Sí. Subir, ¿no? No hay salida. Por ahí no podré subir hasta el promontorio. Veré a dónde lleva la otra senda, la del puente roto. ¿Oh? La del puente roto. Yo no estoy extendiendo de nada. No me entra porque con la raíz de Faleri ya. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ve al promontorio, me dice, ve al promontorio. Vale, yo voy al promontorio. Eso que... Agarra esto. ¿Por tengo que seguir? Vamos. Escombros. Tiene que haber otro camino de subida. Supongo que Kalae y la partida de búsqueda escalaron el barranco. ¿Qué es esto? Vamos. Luego se lo llevo a un tintorero. ¿No te ha convencido y eso? Un antiguo sendero Utaru. Parece que aquí empezó el rito del descubrimiento. Ya. Uno más de tantos. Hay escombros. Parecen restos del puente. ¿Y tú lo dices? Ah, pues sí. Analyzing. Parece haber caído hace mucho tiempo. Quizá por una tormenta. Wolford. Gran parte del camino está cortado. Kalae también debió de escalar. Esta chica supone muchas cosas, ¿no? O sea que si hubiera subido desde el principio, me hubiera ahorrado todo esto. Si Kalae llegó a la cima, era buena escaladora. No es lógico que se cayera. Tiene que ser el promontorio. Parece que Kalae hizo algo en esa mesa de piedra. Echaré un vistazo. Saca machos de quinto. Allí está Cantoyano. Así la vieron los primeros Utaru. ¿Me dice? Vale, vale. Flores molidas para hacer tinte. sería parte del ritual de Kalae. Echaré un vistazo. Mi foco me ayudará a saber lo que le pasó. A ver. Ahí. Plantas de floración, los pétalos contienen restos de tinte. Los pétalos de estas flores tienen restos de algo. Del tinte que llevaba Kalae. Pues te puedes hacer un sandwichito. Parece que dejó un rastro. Pues hacer unas patatas con huevos fritos. Pero no para mi foco. No sé. Depende del hambre que tengas. Ahora mismo me está dando hambre a mí, solo de pensarlo. Vale. Como que me salió, ¿no? Ahí está el rastro de tinte. Parece que lleva al borde del barranco. ¿A qué se suicidó? Bree dijo que era parte del rito del descubrimiento. Las marcas parecen antiguas. No parece que Kalae llegara hasta aquí. Unidad de almacenamiento de madera podrida. Bree dijo que era parte del rito del descubrimiento. Las marcas parecen antiguas. No parece que Kalae llegara hasta aquí. ¿No tengo que ir? ¿Tengo que seguir subiendo? El rastro termina aquí, en un montón de ramas rotas. Las examinaré más de cerca. Examina. Las ramas se rompieron hace poco a causa de un forcejeo. ¿Un forcejeo? Y aquí hay marcas de arrastre. Se dirigen a este matorral. Las seguiré con mi foco. Bueno, no lo tenía pensado. De hecho, bueno, no lo sabía. Oh, están aquí. Cuerpos. Una debe de ser Kalae, pero ¿quién es la otra mujer? Está muerta. Kalae. Están mirando fijamente el cielo. Esas marcas en el cuello. La estrangularon. Al menos le devolveré su bolsa a Bree. Su asesina intentó empujar a Kalae por el precipicio. Por eso la partida encontró su instrumento junto al río. Pero Kalae se resistió. Y la asesina la estranguló. Y la arrastró hasta aquí. ¿Y qué le...? Bueno, ¿qué coño es eso? Bueno, ya sabemos cómo murió el asesino. ¿Dónde está? Coño, ¿te puedes estar quietecito? Te dolió. ¡Ah, no! No me he fijado la vida. Ya sabemos cómo murió la asesina. ¿Ha aparecido otro? ¿O? ¿No crees que el combate ha acabado? El acechador tenía amigos. Lo que faltaba. ¡Hijo puta! ¡Corre! ¡Run for your life! Muy bien. Cogeré la bolsa de semillas de la asesina. Me ayudará a identificarla. O sea, que la mató el bicho este. Quizá Fey y Miquel de Cantoyano sepan de quién era esta bolsa de semillas. Vale. Vemos. Menos mal que en el momento que se pira se desactivan todas las bombas, porque si no... La liadiña. Vamos. No, no me curo. Toma. Ahora cojo eso, ¿eh? Que sé que me lo he dejado. Ahí. No está mal. No sé qué ponía, generador de sigilo de acechador. Wow. A lo mejor me lo puedo poner yo. Ah, mira, podía haber ido por arriba. Vale, cogemos esto y ya. Ah, debo ir por aquí. Puede ser el camino del que bajaron los primeros Utaru. Parece que gran parte del camino se ha derrumbado. Vale. La cuerda infinita me encanta. Pues bien, Faleris, cansadete. Mucho curro, tío. He estado doblando, mucho lío. Pero bueno, bien. No me quejo en exceso. Podría estar peor. A ver, esta montaña es tocha mocha, ¿no? Pues entonces no. Digo, por ir a por estas interrogaciones. Que son tres. Voy a ir a por esta entonces. ¿Se ha muerto solo? ¡Se ha hecho el muerto! El cerdo. ¡Qué cabrón! Para que no le mate yo. ¿Habéis visto eso? ¡Qué fuerte! Los pastadores están rellenando los depósitos de sus espaldas. Vale, si voy por la... esta no me ven. Uno de esos drones de vistas. Ah. Reconectarlo con la cúpula de la base si consigo sus datos. Tía, pero ¿cómo subo? ¿Por qué? Alguno me ha visto ya. Este pigmento servirá para la armadura. ¿Qué haces? Tengo que derribar el dron para conseguir sus datos. ¿Y si le salto encima? ¡Ya te tengo! Tú, que me voy a poner pocho. Conseguiré los datos del dron. ¡Hola! ¡Va por mí! Bueno, yo me subo. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. A ver. Luego tengo otro interrogante aquí. Vale, si me agacho ya me dejan de buscar, ¿no? Ah, se la ha pasado, se la ha pasado. Cogemos esto. ¿Y qué es lo que... ¿Qué es esto ahora? Fulgorita. ¿Dónde? No la veo. Debe ser a otro lado. Tengo claro dónde está la fulgorita. Ahí. Me muero, sí, me muero con la cosa roja esta de mierda. Vale. Me sale aquí otra cosa. Ya. A ver, voy a subir esto. Te va quitando uno de vida por segundo, creo. Yo tiro piedras por sacar. Los restos están dispersos por todas partes. Parece que la señal procede de detrás de las enredaderas. Hay un registro de vuelo cerca. Podría añadirlo a la colección de la arboleda. Tendría que llegar volando. Estoy como medio despistando, medio que sí, medio que no, ¿eh? Para abrir esta puerta hace falta energía. Espero que haya una batería por aquí cerca. Es como esta. Es que están muy mojeados. A ver si se les pasa. ¿Hola? Sí. Hola, no veo. No sé dónde estoy. Déjame salir. Oye, me está haciendo un... ¿Ya me dejáis en paz? Gracias. Pues no. Acércate. Dale. Vale, menos mal. Vale. Ahora ya. ¿Me dejáis? Vale. Falta eso. Vale. Vamos. Lodo volátil. Me acopio para la cacería. Vale, menos mal. Ole. Ole, que no puedo usar. Pues nada. No puedo. Pues vamos para allá, directamente. Viajar, sí. Lo bueno es que hice bastantes cosas de estas de viajar rápido. Para hacer estas cosas. Por aquí. Hola. ¿Quién? Todos lamentamos la muerte de Kalae, pero es hora de pasar página. A ver. Es la de Kalae. La tienes. Y la asesina. Kalae no se cayó. Fue asesinada. Chun chun. Subí al promontorio. Encontré a Kalae y el cadáver de la mujer que la mató. Es imposible. La partida de búsqueda ya había explorado arriba, no había nada. Uy. Los cuerpos estaban en un claro apartado. La partida de búsqueda no pudo verlos. Parece que le atacó un acechador mientras intentaba esconder el cuerpo de Kalae. ¿Quién era? A ver. Esperaba que lo supieras. He traído sus semillas. Esto pertenece a Lina, la aprendiza de Kel. No lo entiendo. ¿Aprendiza? ¿Por qué lo haría? Preguntémosle a Kel. Pero ella... Uy. Tú, ¿dónde está Kel? La vi salir por la puerta este hace una hora. Iba a su hogar. Viento estival. ¿Estará huyendo? ¡Debe ir a juicio! Puedo alcanzarla. ¿Dónde está ese lugar? Busca el asentamiento en ruinas en nuestra frontera sur. Se crió allí. Reuniremos a la guardia. Intentaremos alcanzarte. Vale. Vale. Pues yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Ah, mira, tengo otro. Metro viejo. A ver. Para arriba tengo que ir. Ahí está Shai. Le daré las bolsas de semillas que recuperé en Metro Viejo. A ver. Aloy, Lao ha vuelto gracias a ti. Es seguro enviar a una partida de caza. El exterior no es seguro, pero al menos... El Garriraptor está muerto. Toma las semillas. Joder, llevo semillas por todos lados. Lleguen a sus familias para la siembra y la conmemoración. Lao y Ben querrán darte las gracias. Están en la arboleda. Ha sido un honor, Aloy. Que la tierra te bendiga. De nada. Vale. Oh, he subido de puntos de habilidad. Que tengo 6. No. Está él. Está pidiéndome salir. Hola. Uy, va. ¿Te caes? Tranquilo. ¿Lo oís? Como pobrecito. Ya, no. Ah, necesito 3 para esto. Vale. Vale, aquí no tengo más misiones, ¿no? ¿Qué hacer? No, ya. ¿Quieres saludar? Mira, ven. Me va a saludar. No quiere. Se va. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí, que ya me está pidiendo salir. Y nada, voy a dejarlo en la hoguera. A ver, voy a apuntar aquí. Ahí abajo. Y nada, que no sé si luego volveré, porque es prontito todavía. Y a lo mejor luego esta noche me animo otra vez y hago otro directo. Y seguimos con las aventuras de Aloy, ¿vale? Vale, Faleris. No porque no lo tengo ni instalado ni nada. No sabía que había beta de Diablo 4. Claro. No lo sabía. Entonces nada, jugaré a esto. Que también le quiero dar para ir terminándolo también. Es que mira todo lo que me queda todavía. A ver, he abierto bastante, pero mira todo esto. Todo esto. Me queda mucho. Así que, pues eso. Vamos avanzando en la historia. Pero bueno, por ahora bien. Que también hay juegos que a estas alturas estaría diciendo, ya quiero ir terminándolo y tal. Pero este, por ahora, está guay. Pues nada. Seguiré investigando lo de TikTok, por cierto. Lo investigaré. A lo mejor hago vídeos así directos sacando al perro. Que son 25 minutos. O más. El juego Castle Legacy es el último juego que juego de esos. Que quería hacer directo en TikTok, Faleris, y no he podido. Eso es lo que ha pasado. Porque te piden hacer directo 25 minutos. Para poder hacer directo desde el ordenador, tienes que hacer directo 25 minutos desde el móvil. Y no lo he hecho. Entonces, pues... Para la próxima, pues ya a ver si puedo. No sé, lo iré... Sí, lo iré... Estudiando y viendo. A ver si puedo hacerlo. Porque también me he sacado una cosa para hacer clips de... Para TikTok directamente. Para Instagram. Y para YouTube. Que se ven así en vertical. Bueno, he estado haciendo cositas estos días. No me he quedado de brazos cruzados. Pero bueno. Voy a sacar al nano. Nos vemos. Un besazo. Adiósito. Chao. Míralo. Pobrecito. Está ahí. Chao.